Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archi Farándula? Para este capítulo 27 del desafío 20 años. El capítulo empezó en la Casa Morada con Kevin, que le comenta a Santi algo que le dijo a Natalia, no sin antes decirle a ella que le ha gustado jugar con fuego cuando está con los hombres. Joyfer vuelve a abrir su corazón, esta vez solo con Arandú, para contarle lo que le ocurrió cuando era un niño y cómo su abuela fue capaz de hacer todo por él. Las mujeres de Alfa se confiesan luego de analizar a Santi. Las participantes de la Casa Morada se ponen a detallar a todos los competidores, por lo cual definen con quién tendrían algo más que una amistad. En Omega, Alejo y Kratos analizan cómo les puede afectar lo que ocurre entre Renzo y Aramar, dado que piensan mucho en lo que pasará fuera de la competencia, mientras en Alfa Kevin aprovecha para lanzarle algunas indirectas a Natalia. Andrea Serna, momentos previos a la prueba, les comenta a los desafiantes que inicia un nuevo ciclo en el que las mujeres son las que deberán portar los chalecos. El temor crece en los equipos durante este capítulo, pues buscan motivación para no perder un integrante. Seguidamente informó que se jugará el desafío de sentencia y hambre en el box rojo. Recordemos que ahí se juegan las pruebas de contacto. Los equipos Alfa, Beta y Omega lucharon a muerte, ya que estaba en juego la comida y la comida le da la energía necesaria para ganar el resto de las pruebas. Para ganar la prueba se requirió agilidad, fuerza, trabajo en equipo. Los ganadores fueron el equipo Alfa y de segundo lugar quedó el equipo Beta.